Más que nada esto empezó como un proyecto, ¿no? De haber culminado con otro proyecto que tenía. Y pues siempre he sido aficionado a los Steelers, desde el 90. He sido Steelers. Y me gustó la idea de tener un negocio llevando mis colores, que son de mi equipo, para llamar la atención o tener a alguien que sea en contra o algo que ha pasado, ¿no? Que han llegado gente que es cuervo, que ha sido de otros equipos, ¿no? Y de hecho, cuando empieza la temporada, vemos aquí en el negocio, en el mismo negocio, donde se encuentra la taquería, vemos los partidos, ¿no? También aquí está la pantalla. En sí, cuando ven el remolque pintado de los Steelers con los logos, te llama la atención y dice: "Ah, eres Steelers". "Ah, sí, eres Steelers". "Sí, yo soy Steelers". Y de hecho, en eventos especiales o en eventos particulares, vamos vestidos de Steelers, ¿no? Me han comentado que si quién diseñó el remolque, cómo viene, ¿no? Es un muchacho, entre un muchacho, un diseñador gráfico, no recuerdo el nombre ahorita, y yo hicimos el proyecto. El proyecto, tanto ves así por abajo, se ve que tiene así como de acero, pues, ¿no? Tras de acero y los colores, todo, pues, ¿no? Todo relacionado a los Steelers, ¿no? Que vayan, ¿no? Las veces que he apostado han sido dos veces, y ha sido con la misma persona, que es mi hermano, Omar Aragón, el doctor. Esa fue en la temporada que llegamos al Super Bowl, en 95 para 96. Ahí perdí una gorra, ahí donde la agarró, la pateó, delante de mí la quemó, todo, ¿no? Hizo lo que quiso con él. Y lógicamente, pues sí, me molesté, ¿no? Pero la aguanté. Después pasó tiempo, se volvieron a juntar varias veces ahí los equipos estos. Y hasta que en el 2016 se volvieron a encontrar. Y también hicimos una apuesta entre yo y él. Entre yo y él hicimos la apuesta. Y perdí también. Perdí, que era pues vestirme de mujer, ir a galerías, mall, y dar abrazos. Dar abrazos y pues ahí estuve, está firmado todo, ¿no? Pues ni modo, pues me tocó perder, ¿no? Pues tengo que cumplir porque es seña de mi equipo, ¿no? Que si no, pues no tengo credibilidad, ¿no? Si hubiéramos llegado al Super Bowl, nomás con el solo hecho de haber llegado, yo iba a regalar. Yo iba a regalar una promoción. O sea, no iba a hacer promoción, iba a regalar, ¿no? Iba a regalar. De hecho, yo aquí tengo 15 años haciendo el Super Bowl. Independientemente del equipo que quede, ¿no? Lo iniciamos yo y un amigo que en paz descanse murió, Iván Ramos. Es cuando empezamos a hacer los Super Bowl y él haciendo comidas. De hecho, nosotros preparamos la comida. Nada que se metan las mujeres ni nada. Nosotros preparamos la comida y lógicamente, pues se hace el convivio, se hace todo, ¿no? A mí me gustó mucho un corredor que era Barry Foster, era el 29. Me gustó mucho ese corredor, Kevin Green de la defensiva, Greg Lloyd, ¿qué te puedo decir más? De Rod Woolson, de Troy Polamalu, de la defensiva, ¿no? De la ofensiva te puedo decir que el Joe Green, que era, de hecho yo portaba el número de él cuando jugaba fútbol americano, el 86. Y la idea de la Big Ben es porque es una quesadilla de tres tortillas, doble queso, que se va encimándose. Se va encimándose, es una triple quesadilla que le podemos combinar con adobada, carne con chile, chicharrón, o puede ser mixta, tanto adobada con chicharrón o carne con chile, con adobada, como gusten, se puede hacer, ¿no? Pues sí, ese salió porque pues la veo grande, pues, ¿no? Y pues como lo conocen al Big Ben, porque está alto el vato, Ben Roethlisberger, pues le quedó la Big Ben.